Hola, yo soy Valentina y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Ayer hemos traído al super, pasamos a comprar unas cositas y les voy a hacer un haul de lo que compré. Primero me compré este sombrerito, que yo quería uno porque en la playa hace mucho calor y acá no hay sombreaderos, a no ser que uno sea parte del hotel que tiene playa. Entonces nosotros recorremos distintas playas, obviamente para conocer, y no todas tienen sombreaderos, ni arriendas, ni nada de eso. Así que me compré este gorrito que está bellísimo, mira. Así queda, le tengo que sacar la etiqueta obviamente, pero es muy bonito y obviamente me cubre de todo el sol, que es lo importante. Tiene estos detallitos acá que son como pomponcitos, tiene colores y es muy lindo. Y el diseño me encantó, este me costó 257 pesos mexicanos, que le voy a poner por acá la conversión para que ustedes se puedan dar una idea de lo que vale esto. Todo esto me lo compré en un supermercado que queda en la zona hotelera de Cancún, que se llama Chedraui, por si ustedes quieren ahí pasar por ahí. Hay un súper súper grande, tienen de todo y así se ve este gorrito. Ahí para tomar el sol. Me compré esta bolsa que yo necesitaba algo. En realidad pasamos a comprar muchas cosas y después de todo lo que tenía en la mano dije, ok, necesito una bolsa porque la cartera no me iba a caber todo eso. Y me compré esta bolsita de acá que dice Cancún, México. Un recuerdito de acá, está muy linda, rosadita con verde. Tiene estos detalles, este flamenco. Y esta me costó, no sale aquí, vamos a revisar la boleta. Me costó 119 pesos mexicanos. Y así luce. Con el gorrito aparte queda espectacular. Se las voy a modelar. Y lo que más me gustó es que tiene acá un cierre, miren. Entonces ahí quedan más protegidas las cosas. Bueno, ¿y qué hay adentro? Les voy a mostrar. Este llavero que me lo compré para mí, para poner en mi cartera. Yo tenía uno de México de Frida Kahlo cuando fui a Ciudad de México en 2018. Y lo tengo colgando en el cierre de mi cartera. Queda muy lindo como detalle, pero este siento que va a quedar aún mejor. Y de Cancún, que me fascinó. Estoy enamorada de esta ciudad. Así que este lo voy a poner en mi cartera. ¿Qué más? Compré por supuesto souvenirs para regalo. Compré este de acá. Compré este. Estos son para el refri. Está muy bonito, miren. Y dice ahí Cancún, dos dicen Cancún. Este para la casa, para el refri de la casa, y está hermoso, me encantó. Este para regalo. Y este también para regalo. Bueno, este es un llaverito que es para mi novio. Yo lo vi y dije al tiro, tiene que ser para él porque es como de su estilo. Yo sé que le va a gustar. Así que este se lo llevo a él de recuerdito de México. También dice Cancún, México, ahí abajo. Me compré esta bolsita, que es un monedero, pero en realidad uno lo puede usar para echar lo que quiera. Yo me compré uno de estos mismos en Brasil y me sirve mucho, siempre lo ando trayendo en la cartera. También quería uno de México de recuerdo. Está muy lindo, es el mismo diseño de la bolsita, así que voy a estar combinada ahí con este bolsito. Me compré también estas dos pulseritas. Esta es para mí, que de hecho la voy a usar ahora porque le viene con mi bikini. Miren el detalle. Y compré esta también para mi novio de recuerdo. Una negra y tiene una estrellita ahí que simboliza Cancún. ¿Qué más me compré? ¿Qué más hay acá? Todavía nos quedan cositas en la bolsa. Compré esta artesanía que es mexicana, es así, uno le puede echar cositas, lápices, lo que uno quiera. Elegí este color morado en particular porque es de regalo para una persona que su color favorito es el morado. Bueno, antes de venir me había quedado corta de labiales, los que más usaba ya se me gastaron, así que me compré estos tres de Maybelline que son a mi gusto los mejores que he probado porque no se salen. Compré estos tres que me gustaron, de estos colores que son los que me gustan a mí. Similares. El que estoy usando ahora es el 180 y me queda así clarito, son colores nude, me encantaron estos. ¿Qué más compré? Bueno, compré otra cosita para mi novio. Oiga, mi novio se va muy regaloneado. Le compré estos chocolatitos que vi allá. Y por último me compré esta faldita que es para usar arriba de los bikinis así saliendo de la playa. Está preciosa, miren acá.
es transparente para que se vea el bikini. Está muy bonita. Les voy a dejar acá una imagen de cómo se ve. Y esto me costó 179 pesos mexicanos. Y eso, chicos, ya voy saliendo. Acompáñenme el día de hoy. Le tengo que sacar estas cositas de acá que están colgando. Y me voy ya lista a la playa a disfrutar. Vamos a ver dónde vamos hoy.